cambio. Y poco más, la verdad, ¿no? ¿Qué otras opciones nos queda? Terror Blade sí lo han mandado. Pero a la B. Aquí ya Fuentes el Terror Blade. Razor decide jugar un poquito más en la onda reactiva del equipo de Thunder. Deciden cerrar con un pick de Razor. Es un poco más de utilidad en la línea como Mars. Pese en algo más, no lo sé. Vamos a ver, Timberchain, Whirlwind Dead, Cero en peligro. Llega la purga, genera un doble stun, las hachas ralentizan. Pero el first blood le pertenece a Sacred. Y el 1-0 para el equipo de Thunder Awaken. Matthew, recordemos que el estado de defensa ha sido reducido en cooldown. Puede dar el último estoque, pero dudo mucho que mate a Seren. La verdad, lo va a intentar detrás del lado de la torre. Mientras tanto, la línea de medio, Dark Mago termina encargando Cedar Storm, asegurando el segundo kill para el equipo de Thunder. A ver qué hace cuando regrese en la parte superior. Seren nuevamente en peligro. La ralentización de las hachas frena. Cuidado. Sacred jale el agro de la torre. El Timberchain vuelve a conectar. Llega el Fortune Sen clavándolo al piso. Matthew quiere dar el remate. Un segundo. Square of Peace para asegurar el kill para el Doctor Puente. Y vamos por alguien más. Benny recibe Timberchain. Matthew, peligro. Los Searing Chains. Regeneramos con el Fairy Fire. Benny también hace lo propio. Y logra holdearse. Tiene 12 cargas en el one, así que imposible de poder matar. Estoy consciente de que tienen algo de la habilidad nueva. En bot, Hannah se ha atrapado. Thunderstrike, el Drain, daño. ¡Pacas! Para asegurar el cuarto kill para el equipo de Thunder. ¿O 15 o 20? No recuerdo. Light of Peace, Searing Chain, Rhino Blood, Spittle Mark, Free Kill. Para dar mago y el sexto para el equipo de Thunder, que comienzan a dominar totalmente esta partida. Así, la torre de los offlaners está un poco más adelante de lo que solía estar. En otra parte del mapa, Weaver termina cayendo. Otra vez se va el avance, Mini encuentra la lanza, ojo, Darmago por fin termina cayendo. Colocamos también un poquito de daño encima de Matthew. Mini no tiene mucho mana, Razor llega con lo poco de mana que le queda, logra el salto, pero el Mino termina reposicionando dentro del Kinetic y no puede escapar por una ronda de haste que tenga. No hay falta por mesa, no hay nada. Killing spree para Pakasi. No sé por qué, bueno. Chakran conecta, saca tu Battle Trans, saca tu Battle Trans, bastardo. Si no te voy a matar, ¿eh? Un Chakran más. Boom. Vamos a ver, ahí tenemos las piñas ahora, los Warpine Riders. Vamos a ver a Rhino Blood en la línea de medio. Plasma Fill a continuación. El Grinch Star y Storm se encuentran con el Storm. Los remanentes lo termina matando y una masacre en medio. Esto es un Storm, amigos, o a punto de volverse uno, ¿eh? Weaver ha muerto, Minion salto, Robot termina conectando encima de dos. Timberstone en pie de cara puede avanzar. Dan mago en peligro, termina regenerado con el Magic Sip. Pero al final de cuentas, los remanentes lo termina matando. Dunya va a pagar por haber colocado ese Robot. El Storm reposicionado, tiene mana para seguir trabajando. Para acá se va de avance. El Slava Fear en un segundo. El tren de daño suficiente para poder en jaque. Mini, cuidado, recibe la falsa por pensamiento. Santo Serem recibe el asedio de la mano de Seeker. Está comiéndose demasiado daño. Le queda algo de mana. Se intenta retirar en rango de la torre. Pero al final de cuentas, Storm explota. El doble kill para Seeker. Siguiente es Dunya. Plasma Fill conecta. Timberstone también. Un huevo de más y Dunya pasando a mejor vida. Los están estompeando. 3 por 1 el intercambio. 15 a 13 el marcador, mis amigos. Ahorita nomás cuál es. Bueno, Oracle termina cayendo de nuevo en la parte inferior. Dentro de la arena queda atrapado otro héroe. Es el troll. Tiene Battle Trans. ¡Nio! Venía a punto de perder la vida y Darmago se la arranca. Radiant's middle tower is under fiendish assault. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is the target of clearly superior forces. Dire's bottom tower is under siege. Bueno, amigos, este juego yo pensaba que iba a ser un poco más emocionante. Pensé que ambos equipos iban a jugar un poquito recatados por el cambio de meta, pero como no ha sido tan grande realmente el cambio, la manera de jugar es básicamente la misma, ¿no? Star Storm encuentra el siguiente Retrol, termina cayendo. El siguiente es el Oracle, no hay nadie quien para salvar. Dunya llega y dice, meto Ravage. No, todo el mundo está muerto, Dunya, por favor. Mine es el siguiente. Matthew le va a dar la receta aquí. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? ¡Uy, con vida! Uno más, uno más, uno más. Dale, sé que dice Chakram. Y con esto, 3 por nada, sin intercambio. Glimp termina ganando al siguiente. Esto es un Storm, mis amigos. No hay nada que hacer, superado en totalidad. 22 a 3 siendo Storm. Es un Stomp, ¿verdad? Es un Stomp, señor notario. Es un periodo, es un Stomp. Es un Stomp, amigos. Mars encuentra al Weaver. Qué terrible partida. Dicen Shaman que los estos los ha hecho terribles, Valve, ¿eh?
Pero son como cualquier ancient, ¿no? Demoran un poquito en caer, solamente un poquito. Vamos a ir encima de Weaver, le forzamos el Timelance. Hanase, bajo el efecto de la falsa promesa, intenta escapar. El Kinetic Gino lo termina atrapando. El Troll ya tiene Battle Fury en un no mal timing, la verdad. ¡Pling! Darmago le termina metiendo el remate. Tarmago presiona a Mini, Duña le intenta reducir el daño porque viene con runas de DD, mientras que el Tinto termina agarrando. ¿Quién quiere salvar? ¡Pum! Le dice el disruptor. Chakran conecta, cuatro eres encima, ¡plin! Duña pasando a mejor vida. Les ha funcionado, es la estrategia, independientemente del parcho, ¿no? Creo que no tiene mucho que ver. Y un Thunder que pues que ya viene con ganas de rematar con Serrate, ¿no? Vamos a ver, salto Storm, encuentra Vortex, Saker, peligro. Es un kill de mucho valor, lo van a terminar seteando. Saker a punto de perder la vida y junto con los Fury Sentry lo logramos por fin. Plasma Fill, Arena of Blood, Gas, Revue con esto, pacas. Asegura un nuevo kill dentro de la arena, varios soles quedan atrapados en Ravage, pero es defensivo nada más. Weaver logra escapar en Shukuchi, mientras tanto Razer intenta meter el remate utilizando el Plasma Fill, se reposiciona utilizando Timelance. Mientras tanto Disruptor muere a manos de Mini, Mini le queda muy poco mana para poderse retirar y es un tradeo al menos, ¿eh? Ni tan mal, 2x2 el intercambio. Mars con C de sangre, va por más y encuentra la empalada. Buscamos el ángulo para que el Revue lo termine empujando. Die Hunter holdea, ojo Razor, lo colocamos en el Static Link, Mini en peligro. La falsa promesa le permite una segunda aire para seguir peleando. Y el Ember también ya está llegando de a pocos, así que holdeamos. Defiende más o menos esto el equipo de King of Kings. Vamos en top. Shish. Terrible juego para el equipo de Apukok. Pero estoica posición del equipo de King of Kings a no dar el brazo a torcer e intentar a toda costa que esta partida se vaya late y ver si ahí podemos recuperarnos, ¿no? Salen las piñas, los Warping Riders, Flight of Peace, Dash, Anchor Smash, Salto, Vortex, conecta, Renan, el Ember, 4 encima, ojo, Glimpse, reposiciona, los Searing Chains, bloquean, mientras tanto, esto los Firiquera Merced y es un free kill. Dominating para dar mago, siguiente en la lista, va a ser Duña, no tiene Ravage, da igual, es el Sacred llevándose el Dominating, el Sacred, ¿qué es eso? Sacred llevándose un doble kill y es un 3 por nada, limpios y sin intercambio, vamos encima de Hanase. Uf, casi queda dentro del Kinetic Field. Hay visión. ¡Pacas! Mientras tanto termina contando el Monster Kill, destrozando lo poco que le quedaba a Benny y su troll. A voltear el equipo de Kinetic. Se ha volteado un barco, mis amigos, y no se va a voltear una partida de Dota, ¿no? Claro que sí. Veamos. Vortex se encuentra la lanza, la arena. Ojo, Darmago en peligro. Coloca el Eul. Alguien que venga para apoyar. Llega la falsa promesa para habilitar un poco más al Storm. Y por fin la saga de Darmago termina quitándole el Dominating. Y recordemos que esta es la nueva mecánica. En medio, otra vez, nah, pero qué tal es Tom. Hasta el Ember está farmeado. No sé qué va a pedir, pero está farmeado. Ah, va a ir por el... Es que ahora con Blitz Knuckles, Claymore, no sé qué ítem se hace con eso. Plasma Fear encuentra el nuevo kill esta vez encima del Oracle. El tren de daño termina inhabilitando a Duña y este es otro kill. ¡Dios mío! 37 a 6, les están pasando. ¡Dios! Flame Tower para comenzar con el castillo encima de la torre en la línea de media, mientras que en la parte inferior el troll está intentando farmear. El Glimpse lo termina agarrando. Kinetic Field, no hay Starry Storm. Tenemos para el Trance, aparece también el Timber. Le va a tanquear el daño a Benny porque tiene mucha armadura. Lo terminamos inhabilitando utilizando el Heavy Hammer. Mientras tanto, Darmago llega y la empalada. Benny sabe que está en la bolsa, va a dejarse llevar. Se dan las manitos y ¡pum! Con el Guts Revue. Bueno, esta rotación en contra del troll le ha permitido aguantar el set de barracas de la línea de medio, aunque no por mucho tiempo. El Razor ya vino, se trepó, mató al Storm. Thank you very much. El Razor ha hecho una feria esta partida. Guts Revue encuentra el lance en pala. The Hunter tiene Ravage por atrás. Starry Storm bloquea a Weaver. Encontramos el Vortex. Ravage conecta encima de dos. A ver si es suficiente para poder matar a alguien. La primera víctima es Weaver. Darmago queda en aprietos. Duña lo intenta rematar. Mientras tanto, Seven, el Serem, el que termina cayendo. El Kotla llega para Pacas. Y el siguiente en la lista es el Tide Hunter. Timber Chain, Whirlwind Dead, Darmago, Guts Revue. Ralentiza, el crítico es sólido. El Eulzeto lo deja en mala posición. Lo están bailando. El Chakran colocado. La lanza que conecta. Y el Godlight para Pacas. Y aún así, Kino King se niega a dar el brazo a torcer.
dead. Ya está, Danny dice, ¡oh, no más! Y el equipo de Thunder Awaken logra asegurar la primera partida en la última serie, 1-0 por ahora, pero de una manera avasalladora, mis amigos.